tú recibes Espíritu Santo? Nadie enseña, pero Espíritu Santo guía, enseña. Por eso, esa condición no es una cosa larga. Claro, por aceptar al Señor Jesucristo somos salvos, pero tiene esa seguridad. Por eso, un ejemplo, pasa algún problema, alguna cosa, pero no importa, yo soy salvo, yo soy de Cristo.